Bueno, las maquinarias, todo esto porque quería mencionarles que hoy vemos los camiones de hormigón, pero Vitruvio describe las máquinas de la época, ¿no? Las poleas, las máquinas para traccionar elementos la estructura de un edificio para soportarla. Entonces vemos todo un complejo sistema de maquinaria que yo a veces cuando se halaga tanto a la revolución industrial y a todas estas cuestiones que estamos acostumbrados a que hay que endiosar, ¿no? Al movimiento moderno, por suerte ahora ya no tanto, pero podríamos siempre citar esa antigua frase latina de que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Es que si bien hay una evolución tecnológica, por supuesto, pero a lo largo de la historia hubo máquinas, hubo evolución tecnológica, no es que todo aparece a partir de la revolución industrial. Y el otro día salió un artículo en el diario, en La Nación, muy comentado en las redes sociales, donde hablaban de los estragos de lo que significaba vivir en la Edad Media y de lo afortunados que somos nosotros, que vivimos en épocas que hay tantas cuestiones como la beneficiosas, como la anestesia y como otras cuestiones, las vacunas, y que mal se vivía y que la gente se moría y que la verdad que en la Edad Media vivía muy mal y en la Antigüedad peor. Bueno, yo la verdad que lo leía ese artículo con mucho escepticismo porque a lo largo del tiempo, bueno, la humanidad llegó hasta la actualidad porque hubo otros siglos donde también se logró sobrevivir y donde había tecnología y donde había confort. Entonces yo creo que muchas veces se hace la apología de nuestra época despreciando periodos de antaño por ignorancia un poco, porque si uno ve los tratadistas antiguos, vemos que hay sistema de calefacción, sistema de refrigeración, cloacas, agua corriente, ¿no es cierto? Ya desde la antigüedad, cuestiones de las que muchas veces hoy no disfrutamos. Entonces yo pongo un poco en suspenso esa cuestión de considerar que todo tiempo pasado fue peor necesariamente. Por supuesto que hubo una evolución tecnológica, pero hay que ver si se vivía tan mal en determinados momentos que nosotros hemos demonizado. Bueno, por las pestes medievales, y bueno, yo digo, y ahora, ¿no es cierto? El otro día les estaba mostrando, cuando enseñaba pintura barroca, la masacre de los inocentes de Rubens, ¿no? ¿Se acuerdan de ese episodio bíblico donde se manda a degollar a todos los niños menores de 6 meses para enganchar a Jesús, que estaba, los profetas lo habían anunciado? Y entonces nos horrorizamos viendo cómo se estaban degollando a los bebés, cosa terrible, ¿no? Pero el tema elegido por Rubens y que muchos pintores del barroco, por el carácter dramático. Pero bueno, uno basta ver hoy día lo que es el abuso sexual infantil, ver abrir un diario, el aborto transformado en ley. Entonces yo digo, no es tan distinto de la antigüedad, pensándolo bien, yo decía. Después no hablé más porque ahí ya la gente empezaba a discrepar con mi forma de ver la vida tan reactiva. Pero les quiero decir que uno a veces compara el pasado con el presente y considera que vive en una época de oro, pero bueno, todas las épocas tuvieron sus luces y sombras. Bueno, volvamos a Vitruvio. Vitruvio, todo esto para comentar que había maquinarias de gran complejidad, para mover piedras, cómo se movía esto, pensar que no tenían esto, tenían cosas. Por supuesto que había maquinaria de gran complejidad. A eso quiero llegar. Que bueno, con la llegada de la pólvora, muchas de estas maquinarias fueron reformuladas por los tratadistas del Renacimiento. Otra cuestión interesante, ustedes que son arquitectos, que también viene vinculado a esto de que cómo se construía cuando no había grúas pluma, cómo se construía cuando no estaban las grúas de Román, ¿no es cierto? Cómo se movían las columnas, cómo se movían las vigas. Bueno, había complejos sistemas de movimiento que lo tenemos bien descritos en Vitruvio. Entonces, leer a los tratadistas antiguos nos permite tener una mirada más modesta de nuestra época, es decir, que también en la antigüedad hubo una evolución tecnológica muy destacada que hay que tener en cuenta y que muchas veces no se toma con la suficiente profundidad. Acá tenemos en Vitruvio cómo se describe cómo fueron trasladadas las columnas del templo de Diana, Efesina, y nos muestra otras láminas con más lujo de detalle. Cuestiones que hoy nos preguntamos cómo se pudieron mover las columnas que se trajeron de Egipto para elevar en el frontis, en la fachada del Panteón,
del panteón romano, ¿no es cierto? Que son columnas monolíticas. Bueno, hubo maquinaria que está bien descrita en Vitruvio. Otra cuestión no menor es la ingeniería hidráulica. La otra vez estaba hablando, creo que les conté, con un intendente de una localidad de la provincia que es ingeniero hidráulico, y me decía, no, hay que tomar en cuenta siempre antes de ocupar de lotear, estábamos hablando del loteo de unas propiedades, tenés que llamar, siempre consultarme a un ingeniero hidráulico. Bueno, este intendente era del gobierno actual. Entonces, bueno, entonces fíjate que ocuparon ahí un lote muy grande en La Plata. Ustedes mandaron a ocupar un lote muy grande en La Plata, hicieron los estudios hidráulicos, ahí pum, se quedó mudo. ¿No es cierto? Porque están ocupando terrenos, ¿no? Con la anuencia de los capangas de cada. De los distintos municipios de Gran Buenos Aires, pero se hacen los estudios hidráulicos, se ocupan terrenos que después se inundan. Entonces, bueno, ese es un debate. ¿Por qué lo cito? Un tema tan actual y tan controvertido, la ocupación de terrenos, la usurpación de terrenos. Porque también Vitruvio fue un ingeniero hidráulico que diseñó máquinas para sacar agua de terrenos, para drenar terrenos. En Italia fue muy importante el drenaje de determinadas zonas inundables, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia. Fíjense, yo tengo un amigo en Rimini, en la zona de la Emilia-Romagna, que es, no aclaro de entrada que no es fascista, pero tiene una página impresionante sobre la arquitectura del periodo fascista, ¿no? En Italia hubo décadas de gobierno bajo la égida de Mussolini, que terminaron en forma trágica, pero que hay un desarrollo arquitectónico notable. Y lo que más este amigo señala es todos los terrenos que se drenaron, ¿no?, que se transformaron en ciudades, y ciudades ideales. Le estoy hablando del fascismo, basado en tratadistas renacentistas que a su vez se basaron en Vitruvio, en donde se generaron ciudades ideales, poco estudiadas. Estoy hablando de la década del 20, 30 y 40, donde se construyeron ciudades ideales en base al drenaje de terreno, de zonas inundables, porque Italia siempre tuvo ese problema. Por eso tuvo tantas pestes, incluso en el siglo XIX y XX. Recordemos que mucha de la inmigración italiana que llegó a la Argentina a fin del siglo XIX venía producto de grandes pestes que hubo en, por ejemplo, hubo una muy famosa, por citar una, ¿no?, que me acuerdo por haber sido tema de mi doctorado, en 1858 a 1861, que una peste impresionante que mató mucha gente, que fue desde Bolonia, aproximadamente, desde la mancha, ¿no?, urbana de la ciudad de Bolonia, y que llegó en el mapa de Italia hasta Venecia, ¿no? Entonces, bajo una peste terrible, que miles y miles, decenas de miles de muertos, de Bolonia a Venecia. Fundamentalmente por problemas de insalubridad de los terrenos, a eso quiero apuntar, terrenos inundables. Bueno, que hoy día toda la zona de la cuenca, toda la zona del Véneto, la parte de Venecia y la parte de Rávena, también zonas muy bajas que fueron drenadas en el periodo fascista. Bueno, en el Tratado de Vitruvio, se describe en maquinaria que tiene que ver con la ingeniería hidráulica. Por supuesto que no solo drenar terrenos, sino llevar agua potable a las ciudades, sostenimiento de los acueductos, que están descritos, también se dice que Vitruvio, no se sabe, pero no han quedado obras, ¿no? Pero también como ingeniero hidráulico, el hecho de llevar agua potable a una ciudad, ustedes saben que nosotros tenemos que poner una bomba para poder tener agua en un edificio, pero los romanos tenían presión de agua, ¿no es cierto? Son cuestiones que yo les había prometido que les iba a traer un libro de Techint, que de Tenaris, que en un momento hicieron un libro no de propaganda vacua, sino que describe Agostino Roca quiso hacer un libro donde se describe a la plomería romana. Entonces es muy interesante, es un libro bárbaro de propaganda de Tenaris, de los caños sin costura para la industria del petróleo, pero que nos muestran cómo era la plomería desde la antigua Roma, ¿no es cierto? Entonces, toda la cuestión hidráulica descrita en Vitruvio, después la vamos a ver reflejada en la realidad, incluso hoy día cuando recorremos Italia.
Bueno, Vitruvio, único tratadista que sobrevivió, cuyas obras aún seguimos disfrutando o admirando,